Hola, gente linda, soy Betty de Holística Espiritual y os traigo la tirada semanal del 4 de noviembre al 11 de noviembre. Bueno, lo primero, disculpad la voz, todavía me estoy recuperando de las energías samaireñas, de Samaín, de todo el movimiento que hubo y de la ceremonia. Pero ahí vamos. Lo primero que nos dicen de las energías que se están moviendo para esta semana, seguimos trabajando con las sombras. Es un momento de tomar decisiones, de alejarnos de todo aquello que nos hace daño, de todo aquello que nos lastima. Tal vez estemos sintiéndonos un poquito más sensibles hacia todo lo que nos rodea. Es un momento también de descansar, de tomarnos tiempos de descanso dentro de la medida de lo posible. Nos embarcamos en este viaje de introspección, de trabajo, en nuestros propósitos para este nuevo ciclo. Nos hablan de que nos cuidemos mucho de las energías de las que nos rodeamos, que nos cuidemos de personas que no tengan críticas constructivas hacia nosotras, que nos cuidemos de envidias, que nos cuidemos de personas y ambientes donde haya negatividad, toxicidad. Es el momento de plantar esas semillitas que ahora hacia diciembre van a empezar a germinar, a surgir. Momento de seguir dejando ir las emociones, de seguir liberando. De abrirse a los cambios, de aceptar los cambios. Un momento de equilibrio, donde todas las cosas se ponen en su lugar, donde todo se va paso a paso recolocando. Las energías ahora nos empujan a ir hacia donde sí o sí nuestra alma nos lleva. Si tenemos que alejarnos de personas, ahora mismo vamos a sentir mucho más fuerte, vamos a notar mucho más fuerte esas energías. Si tenemos que alejarnos de situaciones, de circunstancias, de lugares, es el momento en que lo vamos a notar con muchísima, muchísima más fuerza. Es el momento de amarse, de cuidarse, sobre todo de protegerse y de ahondar en el interior, en nuestro interior, esa escucha interna que viene siendo tan importante en estos últimos meses, desde que empezamos a entrar en el otoño. Profundizar en esa escucha interna. Y abrirse a los cambios. Ahora vamos a ver el consejito que nos dan con las cartas del quinto acuerdo. Bien. Nos dice: respeto a todas las personas que me brindan la paz. Respeto las creencias de todas las personas y lo que ellas desean hacer con sus vidas. Respetando a los demás, no entro en conflicto con nadie. Estoy en paz. Y hasta aquí la tirada de la semana del 4 al 11 de noviembre.
golpe fuerte de fe, que nos abramos a recibir todo, todo, toda la abundancia que el universo tiene para cada uno de nosotros y nosotras. Que no tengamos ese miedo a recibir, que no tengamos esos juicios sobre el dinero, sobre todo, sobre que tener pueda ser malo, o que si otros tienen, tengo envidia, o me incomoda, o me molesta. Que nos abramos a la abundancia, a esa plenitud, que abramos nuestra mente a saber que podemos vivir en completa prosperidad, en completa plenitud. Nos hablan también de un trabajo interior que tiene que ver mucho con la honestidad. ¿En qué punto de tu vida estás? ¿En qué punto te encuentras? ¿Qué quieres en tu vida? ¿Qué quieres cambiar? ¿En lo que quieres avanzar? ¿Estás siendo totalmente honesto o honesta contigo misma? ¿Estás diciéndote las cosas como son? ¿Estás siendo sincero? Hablan de que no seamos sinceros y sinceras, de que conectemos con nuestra verdad sin ningún miedo, y que es un tiempo también de, en la medida en la que podamos, tener nuestros tiempos de descanso, ir un poquito más despacio de lo habitual. Pese a todo lo que tenemos que hacer, pero que nos permitamos ir con más calma, una calma interna y también externa, ir más despacio. Nos demos ese permiso, sobre todo, para descansar. Es un momento en el que están equilibrándose mucho las cosas, está habiendo un reequilibrio, ya no solo a nivel personal, sino a nivel mundial. Está habiendo un reequilibrio, se está destruyendo para volverse a construir. Y eso es lo que está sucediendo en nuestro interior. Entonces tenemos que trabajar mucho, mucho desde el amor, desde el soltar todo lo negativo que hay en nuestro interior, esos apegos al pasado, esos apegos a esas ideas de pobrecita de mí o pobrecito de mí, ese apego al no puedo, hay que soltar el no puedo. Hay que darse permiso para abrirnos al infinito abanico de infinitas posibilidades que realmente existen. Como ya os vengo diciendo desde hace unas cuantas semanas, estamos en una etapa de cambios, estamos entrando en esa introspección para abrirnos a esos cambios que van a venir en nuestra vida. Pero obviamente es un trabajo que viene desde las sombras, desde nuestra propia oscuridad, desde vernos realmente, desde mirarnos al espejo, ver cómo realmente somos, ver nuestra mierda, cuál es tu mierda, reconócete tu mierda, y a partir de ahí permite que lo que tenga que irse se va. Es más beneficioso en estos momentos ser un poquito cautos, cautas, y en lo que estemos trabajando y ahondando, mantenerlo para nosotros, mantenerlo para nosotras. Guardar un poquito, ser un poquito resguardados y resguardadas en ese aspecto. Y se vienen nuevos comienzos, por supuesto. Para muchas personas va a significar un empezar de cero por completo, un trabajo duro, un trabajo constante, pero va a tener beneficios, va a haber celebración, va a haber una recompensa de tus... O sea, vas a ver que todos tus esfuerzos han valido todo por lo que has pasado. Te vas a sentir recompensada o recompensado. Se va a completar un ciclo. Estamos en este momento que vamos a atravesar toda esta montaña para completar ese ciclo. Y sobre todo, lo que más hincapié me hacen es que hagamos trabajo en la apertura hacia la abundancia, en cambiar nuestras creencias con el dinero. Hay que dar para recibir. En todos los sentidos, a nivel energético, hay que dar para recibir. Tiene que haber un equilibrio constantemente. Entonces nos hacen especial hincapié en trabajar en estos días ese tema, la abundancia. Abrirnos a recibir esa abundancia, y si tenemos patrones limitantes con el dinero o creencias que nos limitan, creencias precarias, que trabajemos en ello. Y hasta aquí
esta tirada semanal. Os recuerdo que si queréis una tirada completa conmigo, yo trabajo con el tarot desde el presente. Es un tarot, una tirada de crecimiento espiritual y crecimiento personal. Bueno, seguimos en este cierre de ciclo, que se completa el cierre el día 31 de octubre. Las sombras, de amar nuestras sombras, porque son las que nos van a guiar en el camino y nos van a dar la luz. Este ciclo se termina en primavera. Durante todo este tiempo toca este trabajo interno y profundo. En la semana del 21 al 27 nos hablan de amar nuestro proceso, de amar cada situación y no juzgarla, no juzgar nuestras emociones, no juzgar las situaciones ni nuestras ni de los demás, de vibrar en amor incondicional dentro de nuestras propias circunstancias. Es un momento en el que todos nuestros esquemas se van a romper. Es muy probable que nos sintamos perdidas o perdidos, que nos sintamos desorientadas o desorientados, porque vamos a comenzar de nuevo. Es un momento en el que todo lo que suceda en nuestra vida va a suceder porque se está adecuando a este nuevo ciclo. Es un momento de muchísima, muchísima escucha interna, de aceptar y abrirse a los cambios, de no quedarnos arraigados ni arraigadas en nuestras memorias, sino abrirnos a ver el mundo desde otra perspectiva, desde otro lugar, pero sobre todo aceptar todas nuestras emociones, aceptar la tristeza, aceptar el enfado, la rabia, no renegar ni negar todas esas emociones, sino dejar que vengan, aceptarlas, porque sobre todo ahora vamos a estar muchísimo más removidos y removidas, y escuchar lo que esas emociones tienen que decirnos, porque a raíz de ahí es donde vamos a saber muchísimo mejor aquello en lo que tenemos que trabajar, y así podremos irlo haciendo para que en primavera podamos recoger los frutos de todo lo que vamos a empezar a sembrar ahora, en este ciclo y en esta etapa. Paren esto, a no tener miedo a esas emociones, a que no penséis que algo está mal en vosotros o en vosotras, sino que es muy normal que ahora mismo, en este ciclo que estamos, que es un ciclo de muerte, de finales, todo se remueva por dentro. Mucho estar en el presente, mucho trabajo con la respiración y mucho, mucho amor, sobre todo propio, amor a nuestras emociones, amor a nuestras sombras, amor a nuestra parte oscura, porque de ahí vamos a poder trabajar muchísimo mejor y podremos conectar muchísimo más con nuestra luz. Y hasta aquí la tirada de esta semana. Recordad que si queréis una tirada completa anteriores, estamos en un momento de cierre de ciclo, por lo tanto es importante, para cerrar bien el ciclo, limpiarnos en todos los niveles, a nivel físico, mental y espiritual. Entonces la recomendación de las cartas es que pasemos tiempo cerca del agua, ya sea el lago, un río, un mar, para recargar nuestra energía. El mar, puede ser el mar, sino el río también, nos limpia mucho, ayuda mucho la energía del agua a limpiar, y la del mar es muy poderosa. Así que si las personas que tengan la oportunidad, pues súper recomendable en estos días, en estas últimas semanas de octubre. Vamos a ver qué nos dicen las cartitas. Seguimos trabajando en dejar ir
todas esas emociones, todos esos apegos, todas esas cargas emocionales que no nos están permitiendo avanzar. Seguimos liberando y seguimos soltando. Es un momento de destapar todo lo oculto en nuestro interior, tanto para limpiar esas asperezas como para conectarnos, reconectarnos con nuestro poder personal. Comienza una nueva etapa con la que vienen muchos, muchos cambios a todos los niveles. Estemos trabajando personalmente nosotros y nosotras o no, vienen cambios muy grandes a todos los niveles. Es momento de liberar, de autocuidado, de ponerse inciensitos, incluso a nivel físico, de espacios, tu hogar, tu habitación, el lugar donde estés, de hacer limpieza, de pasar inciensos, de usar ramas de sándalo y quemarlas para purificar y limpiar el espacio, de hacernos baños de agua con sal y hierbas para también limpiarnos y purificarnos. Es el momento de tener esos autocuidados y dejarnos fluir y dejar que todas esas emociones que están estancadas, que todavía no han salido, permitir que salgan a la superficie, permitirnos sentirlas, sentir la tristeza, sentir el abandono, la rabia, el enfado, pero no dejarnos arrastrar por ellas, sino simplemente sentirlas en el cuerpo físico y respirar. Se irán y seguir con esas limpiecitas. Así que ya sabéis, aprovechando estas últimas semanitas de octubre para darnos ese amorcito, para hacernos esas limpiezas que son súper importantes, no solo en octubre, sino cada cierto tiempo es súper importante hacerse estas limpiecitas y mantener tanto el espacio físico como el espacio espiritual en armonía. Si queréis una tirada completa, recordad que podéis dejarme un mensaje. Respiración profunda, llenando todo el espacio de tus pulmones. Retén unos segundos y suelta el aire lentamente, sintiendo cómo fluye el movimiento de tu cuerpo, sintiendo la dilatación y contracción de tu diafragma, desde el abdomen hasta el pecho. Thank you.
todo tu cuerpo, sintiendo cada respiración, cada inhalación y cada exhalación. Tu respiración fluye. Siente cómo el aire entra por tus fosas nasales e inunda todas y cada una de tus células. Te sientes refrescada, expandida, renovada. Cuando tu aire sale, sientes como todos y cada uno de tus músculos se relajan. Mantente en esa sensación. Sintiendo cómo respiras, cómo fluye. Tu inspiración inunda todas tus células, te refresca, como cada exhalación te relaja cada vez más y más. Rodeada de bellos árboles con colores luminosos, un bosque frondoso lleno de vida.
siéntelo, siente ese lugar. Siente ese bosque, inúndate de su energía. Siente cada árbol, siente el camino, los colores. Ese bosque. Comienza a caminar paso a paso por ese hermoso sendero. Vas adentrando más y más, comienzas a ver una hermosa luz. Se abre un claro entre los árboles y un enorme sol rezuma con todo su esplendor ante ti. Detente delante de ese sol, con tus ojos cerrados, sintiendo toda su energía inundándote, todo su calor, todo su amor. Siente. Siente cómo su luz entra por tu chakra corona, que inunda todo tu cuerpo. Siente como si inunda con, como te inunda con toda su luz. Sigue avanzando, y a medida que avanzas en el camino,
te vas sintiendo cada vez más y más ligera, más y más ligera. Te inundas de la sensación de paz y armonía. Todo tu ser es paz y armonía. Encuentras con un rincón mágico, un espacio perfecto que te invita a sentarte sobre el césped, bajo los árboles y meditar. Visualiza ese lugar. Obsérvalo, siéntelo. Te acercas. Te sientas sobre el césped. Haz una respiración profunda. Cierras tus ojos y te conectas con la fuente de sabiduría universal. Ahora déjate llevar y date permiso para experimentar lo que tenga que llegar a ti desde esa fuente de sabiduría. Si lo sientes, incluso puedes hacer alguna pregunta a esa fuente. Siente la conexión. Fluye.
todas tus células, cuatro y tres, conectan, exhalan, thank you.
jamás se recorrerá el sendero. Visualízate ahí, con un gran camino de tierra frente a ti. Estás en un hermoso bosque frente a ese camino, rodeada de bellos árboles con colores luminosos, un bosque frondoso lleno de vida. Siéntelo, siente ese lugar. Ese bosque, inúndate de su energía. Cada árbol, siente el camino, los colores. Por ese hermoso sendero. Entre los árboles y un enorme sol rezuma con todo su esplendor ante ti. Detente delante de ese sol. Tus ojos cerrados, sintiendo toda su energía inundándote, todo su calor, todo su amor. Siéntelo. Por tu chakra corona que inunda todo tu cuerpo.
Siente como si inunda con, como te inunda con toda su luz. Sigue avanzando y a medida que avanzas en el camino te vas sintiendo cada vez más y más ligera, más y más ligera. Encuentras con un rincón mágico, un espacio perfecto que te invita a sentarte sobre el césped bajo los árboles y meditar. Visualiza ese lugar. Observa, siente. Cierras tus ojos y te conectas con la fuente de sabiduría universal. Ahora déjate llevar y date permiso para experimentar lo que tenga que llegar a ti desde esa fuente de sabiduría. Lo sientes, incluso puedes hacer alguna pregunta a esa fuente. Siente la conexión.
guarda ese mensaje o mensajes que te han llegado. Grábalos en tu corazón para recordarlos, para integrarlos. Ahora agradece a esa sabiduría universal por toda la información compartida. Poco a poco vuelves a adentrarte en ese sendero. Estás de vuelta. Tomas una respiración profunda y lentamente vas sintiendo tu cuerpo, el lugar donde estás, el espacio. Vas tomando conciencia del momento presente. Lo sientas, si tu meditación es durante el día, abres tus ojos. Y si estás escuchándola para dormir, sigues profundamente relajada, relajado, preparada, preparado para un sueño revelador y reparador. Gracias, gracias.